Hola, soy Silvia Martínez de MamaLatinaTips.com. Bienvenidos a mi cocina. Hoy te voy a enseñar cómo pelar chiles poblanos. Quédate conmigo. Y quisiera invitarte a que te suscribas a mi canal si te gusta la comida mexicana. Y hay un botón rojo que vas a ver aquí abajo. Le das clic ahí para suscribirte. Inmediatamente después verás una campanita que también le tienes que dar clic. De esta manera recibirás una notificación cada que haya un nuevo video en el canal. Ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que te tengo que recomendar es al momento de comprar los chiles poblanos. Mi experiencia ha encontrado que cuando buscas los chiles poblanos, la forma más lisa, por ejemplo, este chile que está aquí como más liso, en lugar de estos chiles que tienen como hendiduras, se fijan como que está apachurradito de abajo, entonces tiene una hendidura aquí y otra aquí y otra aquí. Lo que sucede es que cuando se asan y están así planos, es mucho más fácil de que toda la piel realmente se quite, en lugar de esas que a veces se queda aquí en las hendiduras. Entonces, si es posible, procura comprar los que sean más lisos posibles, como este. Si tienes una estufa de gas, es lo más fácil, porque puedes prender la flama y bajar un poquito, y ahí mismo sobre la flama poner el chile y con mucho cuidado moverlos para que se vayan haciendo. Pero si tú no tienes una estufa de gas, por ejemplo, yo tengo estufa eléctrica, entonces obviamente no tengo la flama. Entonces yo he encontrado que hay dos maneras muy fáciles para pelarlos. Uno es usando un comal, que de hecho es mi método preferido, y de hecho también lo puedes usar si tienes estufa de gas. Un comal, si tienes uno de hierro forjado como este, mucho mejor. Y lo pones en la estufa, lo pones a temperatura media alta y vas a poner los chiles encima y los van a ir, se van a ir asando. Yo ahora te voy a mostrar cómo. Ahora bien, también, si no tienes un comal o no quieres hacerlo en comal o tienes muchos chiles que pelar al mismo, de jalón, y quieres hacerlo rápido, entonces necesitas una charola para hornear como esta, y vas a poner los chiles encima y vas a prender el asador de tu estufa. El asador es el elemento que calienta, que va arriba, y que se usa muy a menudo para cuando quieres gratinar algo, nada más lo pones para que calore desde arriba. Ese es el botón que le vas a poner en tu estufa de asar, y vas a poner los chiles lo más cercano posible al asador de la parte de arriba, y tienes que no perderlos de vista porque vas a tener que envoltearlos poco a poco para que se vayan asando uniformemente. Ahora bien, el método que te voy a enseñar ahorita es el método usando el comal, aunque si usas el horno en lugar del comal, es lo mismo, nada más vas a tener que irlos moviendo, porque en lugar de asarse de la parte de abajo, se van a empezar a asar de la parte de arriba. Además del comal o de la charola para hornear y los chiles, obviamente, vas a necesitar una bolsa de plástico y una servilleta de tela de cocina. Coloca el comal sobre la estufa, préndela a temperatura media alta y coloca los chiles sobre el comal. Conforme se van calentando, la piel se va a empezar a dorar. También empezarán a soltar un aroma muy rico. Con mucho cuidado debes ir volteándolos para que se vaya dorando la piel de todos los lados. Yo lo hago con mis manos, pero tú lo puedes hacer con unas pinzas. Solamente procura no usar un tenedor, porque si los perforas, los jugos van a empezar a salir y no se van a asar de la misma manera. Abre la bolsa de plástico y adentro coloca la servilleta de cocina de tela, y conforme los chiles se vayan asando completamente, los vas a ir poniendo dentro de esta bolsa, cuidando de cerrar muy bien la servilleta cada vez que pones uno nuevo, y cerrar la bolsa para que se conserven calientes. Cuando hayas asado todos los chiles, cierra muy bien la bolsa. Lo que queremos es que se empiece a desarrollar vapor, lo que hará más fácil que la piel se despegue del chile. Dependiendo del número de chiles, déjalos reposar entre 5 y 7 minutos, no más. No permitas que los chiles se enfríen, porque una vez que se enfrían es muy difícil pelarlos. Una vez pasados los 5 o 7 minutos, abres la bolsa y sacas uno de los chiles. Inmediatamente después,
Cierras muy bien la servilleta y la bolsa nuevamente para conservarlos calientes. Con tus manos empieza a desprender la piel del chile. Como verás, se desprende muy fácilmente. Van a estar calientitos, pero no muy calientes que no lo aguantes con tus manos. Algo importante, por favor ten cuidado de no tocar tu rostro cuando estás pelando los chiles, porque obviamente te podrá picar en la cara. Algunas personas usan guantes o bolsas de plástico para cubrir sus manos. Y a veces en mi familia hasta nos ponemos un poco de aceite en las manos para que no se peguen mucho los aceites del chile. Tú decides lo que es mejor para ti, pero recuerda lavar muy bien tus manos cuando acabes de pelarlos todos. Y así se verán cuando ya estén pelados. Otro consejo es que cuando los estés dorando en el comal, no los dejes achicharrarse mucho, porque si se achicharran mucho, la piel se pegará a la carne del chile y a veces hasta se romperán. Procura que se doren por todos los lados, pero sin exagerar. Y eso es todo. Ahora ya tienes tus chiles poblanos pelados y ya están listos para hacer tus chiles rellenos, chiles en nogada, rajas con crema, etcétera, etcétera. Si vas a hacer chiles rellenos, observa el chile y busca un área donde puedas fácilmente hacer una cortada con el cuchillo de esta manera. Luego cuidadosamente ábrelo y corta la raíz de donde están las semillas con mucho cuidado y deposítalas en la basura o en un tazón así como este. Procura no tocar las semillas con tus manos porque las semillas obviamente es la parte más picosa del chile. Si vas a hacer rajas, remover las semillas es aún más fácil. Lo único que tienes que hacer es usar el cuchillo de esta manera y hacer un corte redondo y nada más sacar ese pedazo de chile con la raíz y todas las semillas. Luego lo abres y con tu cuchillo vas a remover todas las semillas que se quedaron pegadas en la parte interior del chile. Así de fácil. Buen provecho. Te invito a que te suscribas a mi canal en este botón rojo de aquí abajo y después de darle clic al botón, le das clic a la campanita, que es la manera en que se te notificará cada vez que tenga un nuevo video aquí en el canal. Aquí abajo he puesto un link al artículo donde explico todo de cómo pelar los chiles, también por si te gustaría imprimirlo. Y gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Estas son algunas ideas deliciosas que puedes hacer usando chiles poblanos pelados. Encontrarás las recetas en mi blog mamalatinatips.com y pondré los enlaces en la caja de descripción aquí abajo del video. ¡Buen provecho!